Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video aquí en las aventuras de Perle. Mi nombre es Juanín. Ha pasado un tiempo. Ha pasado mucho tiempo, de hecho. De cierta forma, no puedo decir que no lo he hecho de menos porque lo he hecho de menos, pero por otro lado, hay un montón de cosas que digamos, tengo que decir que realmente no son la idea de este video. Y el hecho de que todavía estemos haciendo esto, el hecho de que todavía esté haciendo el fansite, es de cierta forma contradictorio con el tema que quiero conversar el día de hoy. Más que nada porque últimamente me he visto jugando WoW muy, 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 muy poquito. Muy, muy poquito. Y yo creo que en parte se debe a que ya estamos al final de la expansión. Ya estamos al final de Battle for Azeroth. El parche pre-expansión sale la próxima semana. Y por un lado, estoy ansioso de ver qué va a ser la próxima expansión, qué va a ser el parche pre-expansión, qué va a ser el evento de la pre-expansión. Y no puedo esperar a que llegue el día 13 y poder estar con ustedes, porque de hecho voy a hacer stream ese día. Y espero pasar un buen tiempo en el PC jugando el parche pre-expansión con ustedes cuando salga. ¿Cómo estás? Así que Buen espero viaje. que eso sea bueno. Y espero, ojalá el parche salga bien. Ojalá el parche no tenga absolutamente ningún problema. Pero realmente no puedo ir al stream. No puedo seguir jugando WoW sin hablar de lo que quiero hablar hoy día. Pueden ignorar completamente el fondo, porque de fondo seguramente ustedes me están viendo completar misiones en Valle Fresno, porque, o en Costa Oscura, creo que debo estar ahora. Más que nada porque estoy completando mi maestro cultural, porque me estoy poniendo al día con los logros, eso sí, y estoy haciendo el maestro cultural. Eso es lo que estoy haciendo, ni siquiera estoy haciendo cosas de progreso, nada. Estoy haciendo simplemente misiones antiguas. Pero eso realmente no es el tema de hoy. De lo que quiero conversar hoy día es algo que vengo pensando ya hace rato. Especialmente desde el final de Battle for Azeroth. Cuando empezamos a ver en el 8.3 el tema de las corrupciones y la capa legendaria y todo lo demás. Y junto también con el corazón de Azeroth, que terminé nivelando a nivel 80 simplemente porque alcancé a hacerlo. No necesariamente porque lo buscara y tampoco porque me gustara. Sucedió que llegué a nivel 80 en el corazón de Azeroth. Y desde entonces que no he vuelto a Kul'Tiraz, no he vuelto a Sandalar. Y la razón de eso es porque tengo un problema con WoW. Tengo un problema muy grande con WoW. Y me puedo atrever a decir que es un problema que si no se soluciona en algún punto, creo que voy a dejar de jugar WoW. Y eso es algo como súper contradictorio de nuevo de decir, porque aquí estoy en un canal de World of Warcraft, haciendo un fansite de World of Warcraft, o manteniéndolo por lo menos, haciendo un video sobre World of Warcraft y jugando World of Warcraft. Y aún así, puedo decir que tengo un problema con WoW. Que puede que me haga dejar de jugar WoW. Y no es un problema mío. No es un problema que nazca de mí. Es un problema que viene en el diseño de World of Warcraft desde hace años. Y que todavía, digamos, todavía no es algo que Blizzard logra entender. Y que yo esperaba que con Shadowlands se pudiera solucionar, pero vengo sintiendo esto desde el anuncio de Shadowlands y viendo el beta. Y aún así, de cierta forma también es hipócrita porque no he jugado tanto el beta como debería. Pero he jugado y visto lo suficiente como para poder formarme una opinión al respecto. Mi gran problema con WoW es la falta de compromiso del equipo de World of Warcraft, el equipo responsable de diseñar World of Warcraft. La falta de compromiso en crear sistemas permanentes para el juego. Si hay algo que yo puedo decir de Battle for Azeroth es que de partida le metí mucho hype a una expansión que realmente terminó mereciendo mucho menos hype del que se merecía. Y eso es
básicamente y exclusivamente, incluso diría, por una sola cosa, que es el corazón de Azeroth y las armaduras de Azerita. Si hay algo que yo odié durante toda esta expansión, fueron esas dos cosas. Por supuesto, World of Warcraft es un juego que de cierta forma me atrae un montón por el aspecto visual. A mí me encanta cómo se ve World of Warcraft. Me encanta las decisiones que tienen que ver con el arte que va dentro del juego. Me encanta la música, la narración, la historia, cómo se ve el juego, el concepto visual detrás del juego me encanta. Y es algo que es básicamente lo que todavía me mantiene unido al juego. Pero un juego, yo siempre he dicho, no es solamente gráficos. Un juego no es solamente vistas bonitas. El juego también tiene que tener mecánicas y sistemas que atraigan a los jugadores. Y en ese sentido, muchos confiamos que el corazón de Azeroth podría ser un sistema como tal, pero realmente terminó siendo una de las cosas más pesadas y una de las cosas que menos atrae compromiso, por lo menos para mí, dentro de cualquier expansión de WoW. Y he estado jugando WoW desde básicamente mediados de Lich King. Llevo mucho tiempo jugando WoW. es raro que me venga a quejar ahora, pero así es. De cierta forma también mi sensación con el juego tiene que ver un poco con cómo la compañía ha estado andando durante los últimos meses, durante el último par de años, pero eso es una conversación para otro momento. Pero definitivamente hay algo que a mí me está causando mucho problema y es eso, la falta de compromiso del equipo con sistemas o con características del juego que sean persistentes o permanentes. ¿Y por qué menciono el corazón de Azeroth? Porque básicamente lo que nosotros vimos a través de todos los sistemas del corazón de Azeroth, exceptuando por las esencias, que creo que sí tienen algo positivo, que es darle al jugador cierta forma de personalización. Y con cierta forma quiero decir, hay esencias que son más útiles para ciertas clases y specs que otras, pero eso es una, también es una conversación aparte, pero permite un poco de personalización. A lo que voy es, el corazón de Azeroth de cierta forma es un sistema entre refrito y desechable. Y creo que en World of Warcraft, en un MMO en el que la progresión de un personaje importa un montón, en el que tú te distancias del resto o digamos te elevas del resto por las cosas que has logrado y por el poder que llevas después de todo este tiempo jugando, creo que entregar sistemas desechables o sistemas que realmente solamente aportan números y no jugabilidad son cosas que van matando el juego. Entonces quiero hablar un poquito hoy día de eso. Quiero hablar un poquito sobre ese gran problema que yo tengo con WoW. ¿Y para dónde está yendo WoW? ¿Y qué cosas podemos hacer para eso? O en realidad, ¿qué cosas puede hacer el equipo para eso? No necesariamente nosotros los jugadores. A nosotros los jugadores nos tienen que dar los sistemas, nos tienen que dar la jugabilidad. De otra forma, no nos atrae. Son pilas que el equipo de desarrollo de WoW se tiene que poner. Y tengo un montón de notas aquí, así que simplemente voy a ir una por una para hablar un poquito sobre todos los sistemas de progresión de personaje, entre comillas, que ha habido dentro del juego y cómo algunos sistemas, digamos, se han mantenido en el tiempo y han sido persistentes y permanentes versus otros sistemas que han sido ya sean nerfeados, olvidados, fusionados con otras cosas o removidos, digamos, del juego en general. Pero lo más importante, creo yo, de mencionar en este momento, con toda esta intro, es que durante las últimas tres expansiones nos hemos estado llenando de refritos. Y esos refritos siempre aluden a la expansión anterior desde Legion. ¿Y por qué desde Legion y no necesariamente desde Battle for Azeroth? Porque en Battle for Azeroth tenemos el corazón de Azeroth y eso obviamente tiene que ver un poco con lo que se hizo también en Legion. Pero recordemos que también en Draenor nosotros tuvimos una cierta cantidad de mejoras que eran básicamente
habilidades pasivas que nosotros obteníamos al llegar a cierto nivel que mejoraban nuestro personaje de forma permanente. En cierto punto, esas mejoras fueron removidas y fusionadas con otros pasivos o otras habilidades. Es de ahí que Blizzard sacó la idea de ¿qué tal si podemos colocar esas habilidades, esos pasivos, esos números en un objeto que el jugador pueda nivelar? En concepto suena genial. Pero yo creo que todos los que terminamos Legion sufrimos del mismo trauma de tener que deshacernos por completo de todo el progreso que hicimos con esa arma al final de Legion. ¿Y qué sucedió en la siguiente expansión? Sucedió que tuvimos un nuevo objeto con nuevas mejoras, con nuevas habilidades que teníamos que nivelar. Pero que pasando a la siguiente expansión, que es ahora Shadowlands, no vamos a poder utilizar. Y ahora en Shadowlands tenemos también sistemas de armas legendarias, o bueno, armaduras legendarias que van a tener diferentes habilidades y pasivos y números y también conductos que van a tener pasivos. ¿Ven para dónde voy? En esencia, los números pueden cambiar. El tipo de habilidad puede cambiar. Pero en esencia, cada sistema, hasta Shadowlands, ha sido un refrito de las últimas tres expansiones. Y si hay algo que para un jugador que le importa el progreso es súper importante, es que el jugador siempre tenga control total sobre su poder. Eso significa que un préstamo de poder no se va a sentir bien. Nosotros lo sentimos en Legion. Al final de Legion, cuando nos quitaron nuestras armas artefacto. Cuando las reliquias dejaron de dar una mejora sustancial y solamente era una mejora de nivel de objeto. No vamos a sufrir ahora que no vamos a poder utilizar el corazón de Azeroth, o bueno, no va a servir por lo menos dentro de Shadowlands. Lo vamos a sentir cuando todos los conductos y todos los vínculos de almas y todas las legendarias de Shadowlands posiblemente se tengan que quedar en Shadowlands. Y mi pregunta es, ¿por qué debería yo hacer todo ese progreso de préstamo de poder para después devolverlo? ¿Por qué tengo que hacerlo para que al final de la expansión me lo quiten todo y quedar igual como estaba antes? La idea de progreso, la idea de crecimiento de un personaje se destruye de forma inmediata. Cuando el juego te dice, toma este juguete por 5 minutos, ya no lo vas a poder utilizar nunca más. Y es algo que es literalmente lo que me ha mantenido alejado del juego en general, de Battle for Azeroth sobre todo. El hecho que, por un lado, tener la idea que me van a prestar ese poder y después yo lo tengo que devolver, me aburre. Y el hecho de que hay tantos números pequeños y tantas cosas que yo tengo que estar mirando y tantos detalles y que tengo que balancear esto con esto, etcétera, es una sobrecarga de habilidades, es una sobrecarga de pasivos, es una sobrecarga de funciones para un personaje que no deberían tener. Y es cierto, la filosofía de Blizzard siempre ha sido, en términos de jugabilidad, fácil de aprender, difícil de maestrar. Pero yo creo que las clases y las especializaciones de por sí ya tienen una profundidad amplia para agregarle sistemas completos de préstamos de poder encima que te obligan a cambiar la forma en que tú juegas tu personaje, en la forma que tú siempre has jugado tu personaje, para después tener que retroceder al punto inicial. ¿Cómo puede servir la naturaleza? Entonces realmente no hay un punto por el cual yo debería hacer eso. Si una expansión basa su punto de venta básicamente en, hey, vas a ser más poderoso porque te vas a poder unir a una criatura en las tierras de las sombras y vas a poder obtener estas armaduras legendarias, etc. Si ese es el único punto de venta, realmente yo no estaría comprando la expansión de ninguna forma, sabiendo que voy a tener que devolver ese poder, sabiendo que voy a tener que deshacerme de ese progreso en algún punto y volver a cero. Es comparable de alguna forma en
empezar un personaje de nivel 1, subirlo hasta nivel 60 y que te devuelvan a nivel 1 de nuevo. Esa es la sensación cuando a nosotros nos dan sistemas como esos. Por lo menos para mí. Y hay una cosa que también me tiene preocupado en el sentido de la filosofía del desarrollo de World of Warcraft. En BlizzCon, el año pasado, Ion Hassi-Costas mencionó que en Shadowlands lo que más está haciendo es permitir la intervención del jugador. Lo menciona él como Player Agency. Que significa más que nada que el jugador va a tener la posibilidad de tener control sobre lo que puede o no hacer. Y esa filosofía, esa idea, se va contradiciendo completamente con acciones que hace el equipo de desarrollo, que tienen que ver con su obsesión de alguna forma. No sé cómo explicarlo, pero tiene que ver cómo Blizzard trata de controlar completamente lo que se puede o no hacer dentro de World of Warcraft. Y felizmente es algo que revirtieron hace muy poquito, pero en un punto todo el contenido de Shadowlands se iba a quedar solamente en Shadowlands. Y todos tus conductos, todas tus legendarias, etcétera, todo eso iba a tener solamente efecto dentro de las Tierras de las Sombras y no en el resto del juego. Entonces, eso también demuestra que, a mi opinión por lo menos, que el equipo de desarrollo no tiene una filosofía clara sobre lo que tienen que hacer con el juego o no. Y eso es algo que me preocupa un montón, porque significa que si el equipo de desarrollo está disparando para cualquier lado, vamos a tener sistemas como los que tenemos ahora, que son sistemas aburridos de llenar barras y obtener mejores números. ¿Y es eso divertido? Realmente no. Si hay una razón por la cual yo sigo jugando WoW y no juego, por ejemplo, Ragnarok Online, que hay gente que lo juega todavía, o Black Desert o cualquier otro MMO, especialmente si son MMOs de, digamos, asiáticos, son los números. Los números no hacen un juego divertido. A lo mejor para algunas personas que les gusta maximizar, que les gusta el min-max, claro, puede ser bastante divertido, pero para mí no es divertido tener que obtener un objeto porque me da un 0.01% más de daño. Para mí es divertido si ese objeto, por ejemplo, me convierte en algo. Si ese objeto hace que yo tenga que cambiar la forma en que me muevo con mi personaje, por ejemplo. Todas esas cosas que te hacen cambiar, de forma momentánea por lo menos, cómo tú ves tu personaje, y especialmente si puedes mantenerlo para adelante, son cosas que tienes que tener dentro del juego en sí. Y también demuestra que el equipo no está realmente tomando riesgos. Y en evitar riesgos, está evitando también oportunidades de poder introducir y poder presentar cosas que los jugadores ya sea quieren, o cosas que los jugadores podrían tener y que pueden ser grandes éxitos. En la falta de estos sistemas persistentes, en la falta de estos sistemas permanentes dentro del juego, Blizzard se está farreando oportunidades absolutas de hacer cambios en el juego que puedan atraer a un montón de jugadores que no han jugado desde hace mucho tiempo, o gente que nunca ha jugado WoW y que ve algo y dice, yo quiero tener eso. Y por otro lado también, no solamente es la falta de esos sistemas, sino que también es la forma en que Blizzard tira sistemas dentro del juego y los olvida completamente. Y con esto quiero pasar un poquito a la lista de cosas que tengo acá. Porque hay una lista de cosas que, estas son algunas cosas de hecho, no son todas las cosas que yo considero que pueden entrar en esta lista cortita de todas formas. Pero son ejemplos súper esenciales de lo que me refiero. Y yo creo que los 3 o 4 puntos más grandes que puedo mencionar aquí son, para empezar, el sistema de hermandades. En Cataclysm nos dieron un sistema de hermandades en el cual nosotros podíamos nivelar nuestra hermandad, podíamos tener
digamos, todos estos sistemas y posibilidades de obtener recompensas por hermandad que fueran exclusivos de la hermandad. La hermandad tenía que ponerse de acuerdo para poder obtener ciertas recompensas, y eso permite un juego en grupo, y eso es algo que atrae gente a unirse a una hermandad, y por lo tanto es algo que atrae gente a jugar al juego. World of Warcraft siempre ha sido un juego que tiene la idea de comunidad muy encima. Ya sea eres de la Alianza, ya sea eres de la Horda, ya sea eres de Kel'Thalas, Ragnaros o Dracarys, ya sea perteneces a Sobagos o a Invernalia, etcétera, etcétera. Y mencionar a Sobagos e Invernalia entre paréntesis, porque estoy en esas dos hermandades, solamente que nadie sabe que estoy ahí. Lo cual es genial, a todo esto. Pero el hecho de participar en una hermandad y que el, digamos, que tu aporte a esa hermandad tenga un progreso significativo para todas las personas que juegan contigo, es algo enorme. Y Blizzard, en lugar de mejorar esos sistemas, en lugar de agregar más cosas para potenciar más esa idea, lo que hicieron fue básicamente remover todos los sistemas de nivelación, mantener las recompensas que estaban como estaban, y hacer que todas las recompensas que se desbloquean a través de ciertos niveles fueran simplemente cosas que van con la hermandad y listo. Y de ahí no se agregó nunca nada más al sistema de hermandad. Y de cierta forma, ese es un nerf súper, súper, súper grande. Por otro lado, también podemos decir, claro, la hermandad igual tiene unas recompensas muy grandes. Si tú haces cierta cantidad de calabozos a la semana, obtienes oro. Si haces cierta cantidad de raids a la semana, tienes oro, etc. Pero no podemos decir eso realmente cuando el valor del oro es súper, súper, súper bajo ahora. La idea de que el juego tiene que tener monturas que cuesten 5 millones de oro inmediatamente niega ese punto. Literalmente una persona, un jugador puede hacer tanto oro en una hora, jugando completamente normal, puede hacer la misma cantidad de oro que las mismas recompensas del sistema de hermandad puede hacer a lo mejor en una semana. Entonces realmente no tendría sentido y sería como la única justificación. El sistema de hermandad era un sistema muy muy bueno, que fue simplemente nerfeado y olvidado por Blizzard. Otro sistema grande que podemos mencionar es la fortaleza, de hecho. Y es raro que yo venga a defender la fortaleza aquí. Porque de todas las cosas que salieron mal en Warlords of Draenor, la fortaleza era definitivamente una de esas cosas. Pero lamentablemente Blizzard la dejó botada ahí y realmente no siguió haciendo cosas con ella, como podría haber sucedido más adelante. Y claro, históricamente a lo mejor no tiene mucho sentido que uno pueda volver a la fortaleza, pero ¿qué tal si en Battle for Azeroth, donde literalmente tú tienes luchas entre un lado y otro de las facciones en una zona, ¿por qué no tomar elementos de la fortaleza también y traer cosas de vuelta a Draenor para poder también acercar la historia, por lo menos de los Orcos Majar también? Hay un montón de ideas que se pueden desarrollar con eso, pero en vez de innovar y tomar cosas que ya habían hecho antes y mejorarlas y actualizarlas, lo que decidieron fue simplemente dejarla en Warlords of Draenor y que se pudre ahí. Y claro, podemos hablar un montón de cómo la fortaleza arruinó Draenor, porque toda la gente se quedaba en la fortaleza y también adentro de la fortaleza habían demasiadas cosas que hacer. Y claro, eso es un problema grande. Pero Blizzard invirtió muchísimo tiempo desarrollando la fortaleza. De la misma forma que incluso Blizzard se tomó quizás demasiado tiempo en hacer sistemas como los frentes de batalla y frentes de guerra, perdón, y las islas expedicionarias. Que también, bueno, de hecho no son puntos que están aquí en mi lista, pero deberían haber estado en mi lista de todas formas. Y es gracioso porque también los frentes de guerra se olvidaron en el parche 8.2. ¿Vieron lo que voy? La granja, también, en mi lista. La granja de Pandaria, genial. Es un pequeño lugar que tú tienes, que es para ti, que es único, en el cual nadie te va a molestar.
es un pequeño punto, es una cosita tan chiquitita, pero que está en el corazón de mucha gente que jugó Mists of Pandaria y que le encantó esa expansión. Entre paréntesis, Mists of Pandaria, la mejor expansión de WoW. Quizá. Quizá. Comentario. Comentario. ¿Cómo se dice? Se olvida el español a veces. Impactante. Comentario impactante de la semana. Por no decir otra cosa, porque realmente se me acabó el vocabulario ya. Pero ¿qué tal si Blizzard nos dijera, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la granja? Puedes ir a sacar otros tipos de vegetales de otros lugares, de otros continentes, y puedes ir a plantarlos ahí. Hey, ahí tienen la granja. Si te gustó la granja, tu granja todavía es útil. Anda a sembrar papas de cultiras. Y fíjense que esa pequeña idea, anda a sembrar papas de cultiras, inmediatamente te hace pensar, ok, puedo vivir en Pandaria, pero seguir haciendo contenido actual. Y de cierta forma el mundo se ve más vivo, porque va a haber gente que va a tener tu misma idea de ir a la granja y hacer cosas en la granja, y vas a ver gente alrededor tuyo. Obviamente no cuando entres a la granja, pero vas a ver gente en el Arcor, vas a ver gente en Pandaria. A lo mejor Blizzard podría decir, oye, ya que te dimos una granja ahí, ¿por qué no te damos una granja, no sé, en Reinos del Este? ¿Por qué no te damos una granja en las Tierras de la Plaga, que ahora están más curadas? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no replicar ese sistema muy, muy pequeñito, pero que mucha gente adora? Hay gente que todavía va a la granja simplemente porque es relajante. Pero lamentablemente Blizzard decidió olvidarla también. Las mejoras de Draenor, lo mencionaba hace poquito rato. Fue un punto de... A lo mejor no un punto de venta, pero también era un punto importante dentro de la nivelación en sí. Y las mejoras de Draenor simplemente fueron convertidas en pasivos o se fusionaron con habilidades. Entonces realmente... tú no tenías que hacer Draenor para poder obtenerlas tampoco. Un punto que tengo acá que dice, pero por justa razón es la reforja. No vamos a hablar de la reforja, chicos, porque todos sabemos el desastre que fue. Pero sí hay tres cosas que todavía me quedan acá en el tintero de sistemas que Blizzard ha olvidado o ha dejado en la nada, o simplemente, en este caso específicamente, no implementaron. Que es la senda de los titanes. En Cataclysm, en el anuncio de Cataclysm en BlizzCon, nos mostraron este gran sistema de glifos ancestrales que componían una forma de obtener poder permanente llamada la Senda de los Titanes, que al final fue removida. Y me imagino que fue removida justamente por temas de balance, porque eso significaría hacer que las clases fueran más complicadas todavía. Que es el inicio, básicamente, de lo que empezamos a ver en Legion también. Pero el mero hecho de que Blizzard decidiera pensar en ese concepto pero no implementarlo, habla también de las cosas que Blizzard a lo mejor puede estar desarrollando, que pueden ser buenas ideas o no, pero que nunca vamos a saber y nunca vamos a poder tener una opinión. Los escenarios de Mists of Pandaria. Mucha gente lo disfrutó porque era meterse con tres personas en un lugar, listo, hacer un objetivo, 10 minutos, chao. Era una forma muy buena de pasar el tiempo. Era una forma muy buena de esperar a que te saliera un calabozo. Y es cierto, la tecnología que permite los escenarios fue replicada para hacer muchas otras cosas dentro del juego, para poder permitir que ciertas misiones pudieran funcionar. El asalto de Lord Aeron al inicio de Battle for Azeroth es un gran escenario. Pero la forma en que se entregaron los escenarios en Mists of Pandaria solamente sucedieron en Mists of Pandaria. Siendo que ese tipo de juego, ese sistema hubiera sido muy muy bueno de tener en muchos otros lugares. Como contenido repetitivo. Simplemente porque con el tiempo, la gente tiene menos tiempo para poder jugar WoW. Se los puedo decir yo. Yo tengo 33 años ahora, tengo un trabajo que... me ocupa la mayoría del tiempo que tengo. Y junto con, bueno, todas las responsabilidades que tiene la vida adulta, vivir solo, etc. No le queda poquito tiempo y de repente uno quiere solamente hacer un escenario.
Entonces, si Blizzard está presentando contenido para todos los jugadores, ¿por qué no hacer más escenarios? Para esos jugadores que tienen poquito tiempo, pero que igual quieren hacer un poco de progresión, y, pero al mismo tiempo quieren hacer un, algo un poquito más avanzado que simplemente misiones de mundo para obtener una caja. Sin embargo, Blizzard dejó esa idea en el cajón de las ideas olvidadas y ahí se quedó. Y lo mismo sucedió con la Orden de Clase. Sirvió por una sola expansión y realmente no la hemos visto de nuevo. A menos que haya una misión por ahí que te haga volver, a lo mejor para conversar con Odin, que sería como lo más. Pero más allá de eso, realmente pregúntense cuántas personas vuelven realmente a la Orden de Clase. Siendo que las órdenes de clase podrían haber avanzado mucho más para poder tener más contenido dentro de ellas y poder, si, poder ser, como lo digo de hace rato, poder ser persistentes a través de diferentes expansiones, poder tener relevancia en la historia del juego en sí. Ahora, no podemos mentir, también hay otros sistemas que ha presentado Blizzard que han sido persistentes a través del tiempo y que han sido buenos sistemas de cierta forma, pero que en muchos casos no son realmente representaciones de progreso del jugador. Digamos, pensando en máximo nivel, por supuesto. Pero el gran sistema persistente y permanente que ha implementado Blizzard es un sistema súper pequeño y súper esencial. Todo el mundo lo toma así como lo más, digamos, lo más esencial del juego. Pero ¿se acuerdan en Burning Crusade cuando Blizzard implementó las monturas voladoras? Ese es un cambio enorme. Ese fue un cambio enorme. Básicamente le decías a los jugadores, Blizzard le dijo a los jugadores, ¿saben qué? Ahora pueden ir donde quieran. No hay absolutamente ninguna traba mientras sea en el continente de Terrayente, que es donde se puede hacer, obviamente, porque en esos tiempos Reinos del Este y Kalimdor no estaban construidos para poder tener monturas voladoras en ellos, ¿cierto? Porque había muchas zonas que eran pantallas o simplemente estaban sin terminar porque, digamos, no era necesario terminarlas, etcétera. Todo un cuento. Pero cuando los jugadores recibían su primera montura voladora en Burning Crusade, hizo un cambio enorme de mentalidad. Ahora puedo pasar por encima de muchas cosas, puedo ver el mundo desde un nuevo punto de vista. Y para las primeras personas que obtuvieron sus montones voladoras, me imagino que fue como, dude, ahorré todo este tiempo haciendo contenido en WoW Vanilla para poder obtener mi montura voladora y ahora la tengo, puedo volar a máxima velocidad, soy el mejor del mundo. En Lich King tuvimos el sistema de logros que felizmente ha sido uno de los sistemas más persistentes dentro del juego. Cada vez tenemos más y más y más logros para poder completar. Yo hace poquito rato llevo, ustedes saben la cantidad de tiempo que llevo jugando WoW. Recién ahora llegué a los 20.000 puntos de logro. Algo que es como estándar para un montón de gente. Pero los logros se agregaron en Lich King. Al inicio de Lich King. Y desde entonces que no han parado. Y es algo que hace que mucha gente vuelva a jugar y mucha gente considera los logros como una muestra de progreso. No solamente porque te da un número, sino que también porque te da recompensas. Te da monturas, te da mascotas, te da títulos, te da transfiguraciones, te da acceso a nuevo contenido, etc. Por lo menos en Battle for Azeroth fue así, pero ahora ya no es algo exclusivo que tienes que sacar con un logro. Pero aún así, completar logros también se veía como una forma de progresión permanente dentro del juego. Algo que también sucedió en Pandaria y que también, digamos, se tradujo al Legion por los calabozos de desafío, que después se transformaron en el sistema mítico más en términos de filosofía, de que siempre de que los calabozos pueden entregar una dificultad mayor para poder permitir competitividad. Los calabozos de desafío, cuando salieron en Mists of Pandaria, fueron uno de los aspectos que no se promocionaron tanto, pero que los jugadores vieron con mucho, mucho cariño. No solamente porque las armaduras que podían sacar ahí eran exquisitas, sino que también porque los calabozos de desafío eran un desafío. Y si tú completabas calabozos de desafío, era porque eres bacán. Era porque eres genial. Lo mismo que ahora, por ejemplo, completar un calabozo mítico, no sé, una llave de nivel 19, una llave de nivel 20. Es como, wow, está completando una llave de nivel 20.
Por lo menos en mi mente es así, porque yo realmente hace tiempo que no completo una llave de mítico más allá de nivel 9, porque soy asqueroso. Pero hey, es un sistema que se ha mantenido durante el tiempo, desde Legion hasta ahora, y lo vamos a tener en Shadowlands también. Y ese es un buen sistema persistente. Pero que solamente responde a cierta población también. Porque cierta población se dedica más a hacer calabozos míticos y otra parte de la población se dedica solamente a hacer raids. También en Pandaria me parece que sucedió. La lucha de mascotas se implementó también en Pandaria, si no me equivoco. Creo que en Cataclysm, la verdad yo no me acuerdo. Debería haber investigado eso. Pero la lucha de mascotas me parece que es Cataclysm. Pandaria. ¿Cuándo salió Pokémon? La lucha de mascotas, es un sistema que todavía existe y en su tiempo tuvo un montón de adiciones y tenía un sistema de misiones, había diferentes objetos que podías obtener, había un meta, todavía hay un meta de mascotas. En caso de que seas de esos jugadores que vea eso como un progreso de personaje. Actualmente solamente tenemos adiciones de mascotas, pero no es un sistema al que haya que agregarle demasiado de todas formas. Pero siempre hay espacio para mejora, pero no es un sistema que Blizzard haya olvidado, porque todavía tenemos nuevas mascotas. También la subasta del mercado negro es algo importante de mencionar. Más que nada por la posibilidad de poder comprar objetos antiguos que, digamos, a los que ya no tienes acceso, o que son ultra raros, o a lo mejor para obtener el tigre espectral si tienes suerte o si tienes mucha... Está muy urgido por comprar el tigre espectral, qué sé yo. Pero aún así, es su sistema que se mantiene. No es un gran sistema. Pero los jugadores, por ejemplo, que no alcanzaron a estar ahí para poder hacer Nax Ramas. Y que quisieran tener el tier 3, pueden hacerlo. Y pueden decir, hey, yo he estado campeando a un NPC durante años para poder completar mi set de Nax Ramas y ahora lo tengo. A lo mejor no es tan competitivo, no es un sistema de progresión de personaje en sí, pero me gusta pensar que existe para que la gente pueda tener la chance de obtener algo que nunca hubieran podido obtener. Y más recientemente hemos tenido sistemas persistentes súper buenos. Las razas aliadas encuentro que fueron una buena adición dentro de todo, porque hace que los jugadores tengan que avanzar en el juego para poder obtener algo y empezar desde cero con ese algo que es fresco y nuevo. Hasta cierto punto, porque los natos nocturnos en realidad, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Mecanomos? Ugh, ni empezamos con los mecanomos. Pero ese sistema, presiento yo, que más allá de las personalizaciones que todavía Blizzard le está debiendo a las razas aliadas, siento yo que las razas aliadas, después de Shadowlands, van a quedar completamente en el olvido. Y pese a que me gustaría que hubiera nuevas razas aliadas, yo creo que Blizzard nunca más va a hacer razas aliadas. Ojalá que esté muy equivocado. Ojalá que Blizzard vea el potencial de las razas aliadas y siga ya sea haciéndolas o mejorando las que ya existen. Mejorando de qué forma, no necesariamente como darles nuevas habilidades, etcétera, sino que darles nuevo contenido. Avanzar sus historias también. Que no se queden pegadas en las historias que vimos dentro de Legion y en Battle for Azeroth, sino que también haya progreso de sus historias. Como razas, como civilizaciones, de cierta forma. Y ahora en Shadowlands, de hecho, vamos a tener un nuevo sistema persistente que va a ser súper importante, que son las misiones de cronoviajes, que es básicamente lo que se ha mencionado a través de todo este tiempo como Chromie Time, la idea de poder elegir qué expansión vas a jugar para poder nivelar un personaje de nivel 1.50 si ya tienes un personaje de nivel máximo. Ese es un sistema persistente súper súper bueno, porque naturalmente cada expansión que salga se va a añadir a ese sistema. Potencialmente. Entonces todas esas cosas pequeñas Blizzard las ha hecho bien. Pero si ustedes piensan un poco, a lo mejor exceptuando los calabozos de desafío y los calabozos míticos más, y a lo mejor las monturas voladoras, y a lo mejor los logros, hasta cierta medida Blizzard realmente no ha presentado sistemas que
le permita a un jugador sentir que está haciendo un gran progreso permanente para sus personajes dentro del juego. Ahora, seguramente ustedes se están preguntando, Juanín, tú hablas un montón, bla bla bla. Tú no eres un desarrollador. Tú no eres Blizzard. ¿Tú qué sabes? En realidad no sé mucho, en realidad. ¿Qué puedo decir? No sé. De la vida sé poco y nada. Solamente sé que hay que ganar dinero y hay que comprar estupideces. Eso es todo lo que sé. Y también otra cosa que sé. O a lo mejor no lo sé también, pero son ideas en realidad. Es qué cosas me gustaría que hubiera dentro del juego. Y seguramente ustedes tienen sus propias ideas de sistemas o cosas que les gustaría tener de forma permanente con sus personajes que duren en esta expansión y en todas las otras expansiones más adelante. Si tienen esas ideas, pónganlas en los comentarios para poder hacer otro video más adelante e incluir sus ideas y así poder plagiar y todo. Porfa, no me acusen de plagio porque literalmente me tomó 20 minutos escribir este guión. Pero lo puse en Twitter hoy día, así que voy a hacer el refrito de Twitter. Pero sistemas que debería haber en WoW, a lo mejor estas son solamente ideas. A lo mejor no son balanceadas, a lo mejor no son las mejores ideas del mundo, a lo mejor no son cosas que sean factibles dentro de WoW en general. Pero son ideas de cosas que a lo mejor se podrían hacer, que puedan ser permanentes. Idea número uno, clases duales. Bueno, ¿y por qué clases duales? En Calabozos y Dragones, y sorry que mencione uno de Calabozos y Dragones cada vez que hablo. Pero en Calabozos y Dragones, cuando tú llegas a cierto nivel, tú puedes elegir subir de nivel en otra clase. Por ejemplo, si eres un hechicero, tú puedes a nivel, por ejemplo, no sé, un nivel 14, te da la regalada gana. Ah, ¿sabes qué? Quiero usar arco también. Entonces me voy a convertir en Ranger. Y voy a tener estos 13 niveles de hechicero. Y mi próximo nivel va a ser de Ranger porque quiero usar esta y esta y esta característica que tiene el Ranger en nivel 1. ¿Qué tan difícil sería que un personaje, que un guerrero, por ejemplo, en WoW, pueda decir, pero ¿sabes qué? Igual me gustaría que cada cierto tiempo pueda invocar un demonio. Onda, tener un poquito de brujo dentro de mí. Para ir un poquito más cerca del lore, tomemos de nuevo el guerrero, pero infundirlo un poquito con magia arcana. Para hacer esos battle mages, esos magos de batalla que existen dentro del lore en el WoW. Entonces, hay una posibilidad muy grande ahí, o digamos un potencial muy grande en complementar las clases que ya existen con elementos, ciertos guiños. No, obviamente no con el libro de hechizos completo de otra clase, pero sí complementar las clases que ya existen con una u otra cosita de las otras clases que cada jugador pueda aprender. Obviamente hay un tema de balance ahí, ciertas clases pueden tener acceso a este tipo de habilidades, etc. Hay un balance que hacer. Pero es una cosita poca que tú puedes agregar a cada clase. De forma permanente. Que nadie te la quite. Que no venga el jefe final de la expansión que cuando se muere te la va a quitar. No. Algo que se queda contigo. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis ser cazador y que todas tus flechas sean arcanas y hagan daño arcano? Sería genial, ¿no? Sería genial también que cuando un guarro se tire encima de uno como cazador, el cazador pueda hacer bloque de hielo. Otro sistema. Y digámoslo al toque, cabros. Digámoslo al tiro. Housing. Casas. Blizzard, dame una casita. Ahí en el altito de afuera de Ventormenta. Hoy que sería Bonnie. ¡Una casa! ¡Dude!
Blizzard nos dio una granja, nos gustó un montón. Blizzard nos dio una fortaleza, nos gustó lo suficiente para quedarnos ahí todo el tiempo. Blizzard, danos una casa. Danos una casa en la cual podamos, digamos, guardar nuestra basura y podamos tener trofeos. No necesariamente que sea como un lugar en el cual tú puedas colocar la piedra de hogar, pero un lugar al que puedas ir de vez en cuando para poder dejar a tu personaje, pasar el tiempo, esperar, etc. Pero también integrarlo con la ciudad si tienes que integrarlo con la ciudad. O por último, tener housing para hermandades. Ya que tiraste la basura del sistema de hermandades, danos algo a las hermandades. Danos una casita, danos un edificio departamental que podamos decorar al gusto de nosotros. No es difícil hacerlo. Ya de cierta forma lo tuvimos en Draenor. El sistema está, el diseño está, el arte está. Pero ese es un sistema que tiene que ser permanente. Porque una vez que tú se lo das a los jugadores te lo van a pedir de vuelta si se los quitas. Y esa es la idea. Que el jugador obtenga algo persistente y permanente para poder destacarse del resto. Otra idea, razas híbridas. A lo mejor esto no es tanto progreso, sino que es más visual, pero ya que estamos hablando de estupideces, podríamos perfectamente hablar de raza híbrida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que mi humano sea medio elfo? Dude, mezclar humano con elfa de sangre te quedaría bien bonito, cabrón, ¿eh? Y que sea una cosa visual simplemente que el humano pueda tener orejas puntiagudas. Dude, ni siquiera necesitas raza híbrida para eso. Necesitas agregar mejor personalización. Agregar modelo de orejas a la personalización ahora en Shadowlands. Aprovechando que están agregando tantas cosas. Deberían agregar más a todo esto. Ya voy a borrar razas híbridas acá. Ok, bueno, ya. Ya borré razas híbridas de la lista que tengo. ¿Qué sigue? Sidekicks. Quiero hablar de esto. Sidekicks. O como se traduce en los Simpsons, un patiño. Un sidekick. De nuevo, volviendo a D&D. Hace un tiempo me compré la cajita que se llama Essentials Kit de Calabozos y Dragones. Y es súper interesante porque D&D es un juego que está hecho para jugar en grupo. Pero esa caja es para jugar entre dos personas. El maestro de juego, que es la persona que narra toda la historia. Y un jugador. Pero obviamente que si uno juega solo el D&D es como fome, entonces tienes que tener a alguien que te acompaña. Y en eso está el sidekick, el compañero. Nosotros tenemos un compañero dentro del WoW, se llama Escudero Argenta. Pero ¿qué hizo Blizzard? Se olvidó del Escudero Argenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, cabros? Súper fácil. Démosle vitamina al Escudero Argenta. Y que nosotros podamos entrenarlo. ¿Cachai? Que podemos decirle, mira, Escudero Argenta, tú, rubio, o bueno, si eres orco, negro. Pero cabro, te regalé un pony en Lich King, ahora vaya a pelear. ¿Y qué le vamos a hacerle? Le vamos a entrenar al cabro, ¿cierto? Le vamos a elegir una clase. Tú, cabro, vaya a ser DPS melee, vaya a ser DPS rango. ¿Vaya a ser healer o vaya a ser tanque? ¿Qué hay que hacer? Y entrenarlo al cabro. ¿Cachai? Y decirle ya, voy a ser seco haciendo esta cuestión. Me voy a acompañar a todos lados, excepto a los calabozos y a los raids y a los campos de batalla. Porque ahí los choros nomás pelean. Tú soy observador nomás. ¿Qué tan bacán sería tener un tipo que te siga para todos lados y que te haga todos los mandados? Así como, cabro, anda a dejarme todas estas cuestiones al banco de hermandad, al tiro. Está por ahí. Y que el cabro se demore. Sería bacano, ¿no? Y que el cabro te acompañe para toda tu vida. O no sé, porque tú lo podáis despedir porque es un imbécil y poder obtener otro. Ya, bacán. Pero el sistema va contigo. ¿Cachai? El compañero iría contigo para todos lados. Y es relevante porque eres un héroe dentro de Azeroth. Obviamente que va a haber un cabro que va a decir, uy, qué bonito que pelea, yo quiero ser como él, yo lo quiero acompañar para todos lados.
Dígame que no sería bonito tener un compañero que te acompañe para todos lados. Y ponerlo en un pony, me decía, sería bacán. Siguiente punto, campañas paralelas. Esto es algo que quiero hablar, de hecho, hace un montón de rato. ¿Sabéis por qué? Porque, si ustedes se fijan, en todas las campañas que tenemos, dentro de, por lo menos dentro de Battle for Azeroth, en todas las campañas que vamos a tener en Shadowlands, las... Hemos... No, en realidad no es forma de ponerlo. Pero hemos tenido muy pocas oportunidades de volver a ciertos lugares para ver, hey, ¿cómo están? Así como mientras nosotros estamos salvando al mundo en Azoth, o estamos liberando Mechagon, etc. ¿Por qué no volvemos a las tierras de la sombra? O sea, perdón, a las tierras de la... a las tierras de la plaga. Y vemos cómo están. ¿Por qué no tenemos misiones con la Cruzada Argenta? ¿Cierto? ¿Por qué no tenemos misiones con el Círculo Cenarion? ¿Por qué no tenemos misiones con los Sporregar? ¿Por qué no tenemos misiones con... Puta, no sé, po. déjenme sacar. ¿Por qué no tenemos misiones con los Klaxi? Bueno, supongo que ya no deberíamos tener misiones con los Klaxi, porque... Pandaria. Pero podríamos tener misiones con Nathpeagle. ¿Por qué no tener campañas paralelas? Cosas que avancen en la historia. De forma paralela... A los grandes eventos que están sucediendo. Es como en la vida real. Tú vas a ver Avengers. Obviamente vas a ir a Avengers. Vas a ir a ver Endgame. Vas a ir a ver Infinity War. Vas a ver todas las películas de Marvel. Pero igual vas a llegar a la casa a ver Dark. Y es completamente diferente. Pero es parte de tu vida también. ¿Por qué no lo mismo en Azeroth? ¿Por qué uno no puede... ir y salvar al mundo, pero al mismo tiempo igual tengo que volver a ayudar a esta cabra chica porque de nuevo tiro las llaves al lago en Villa del Lago? Cosa que el mundo se sienta más vivo también. Y que todos los jugadores lo puedan experimentar y que todos los jugadores lo puedan hacer. Y que tú vayas progresando por esas historias y te vayas actualizando así como, ay, ¿verdad que mataron a Blanchi? ¿Cómo estará la familia? ¿Cierto? Todas esas cosas que Blizzard deja olvidadas, así como ya terminó la historia, ahí terminó la historia y fueron felices para siempre. Nunca fueron felices para siempre. Las cosas pasan. La gente envejece, los caballos se mueren, loco. Campañas paralelas. Último punto, eventos personalizables. Y esto es una cuestión súper grande. Hablando de la gente de Kel'Thalas. ¿Cómo puede servir la naturaleza? Bueno, cabros, ya son... Son 20 para las 11 de la noche y yo tengo tuto porque estoy grabando esto un viernes después de la pega. Así que estoy así como... Al principio empecé así como super serio y ahora estoy así como ya, así que qué wea. Pero... Eventos personalizables. Dígame que no sería bonito si Blizzard extendiera el sistema de calendario para que tú puedas armar eventos personalizables. ¿Y a qué me refiero con un evento personalizable? ¿Te imagináis un día tú estás ahí con tu hermandad y podías decirles a Ige, cabro? Podríamos hacer una carrera. Y tú poder ir a un cosito en el calendario y poner ¡pum! Tipo de evento, carrera. Y que haya así como una serie de cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, elegir un lugar donde tú quieres hacer la carrera. Es un honor. Puedo ayudar. ¿Qué decoraciones vaya a tener? ¿Qué cosas vaya a colocar? ¿Qué premios vaya a tener? ¿Cachai? Y eso compartirlo con la comunidad. No solamente con tu hermandad, sino que compartirlo con el reino. ¿Te imagináis así como Amigos por Siempre de Ragnaros te invita a este evento en el cual vaya a poder grabar, vaya a poder ganar esto? Y es un sistema que esté íntegro dentro del juego. Que no necesite así como el respaldo de Blizzard, porque Blizzard obviamente estaría proporcionando el sistema para poder permitir eso. ¿Qué tan bacán sería que un grupo de personas se juntaran en el chat de comercio, entre medio de todas las puteas que se echan, y se pongan de acuerdo para hacer un torneo, y que haya un sistema de brackets dentro del juego que te permita realizar un torneo y que tenga premios y que tenga esto, 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 otro?
que te trae por aquí. Y que tú puedes invitar a gente del reino, puedes invitar a gente de otros reinos y que todos puedan jugar juntos. Y esas son cosas que mejoran la comunidad también. Y cierto, no, a lo mejor no es un sistema que permita progreso personal. Pero ¿qué es un MMO cuando tú no te relacionas con otras personas? También es progreso personal, de cierta forma tienes que progresar en tu habilidad social para poder ir a una banda con 19 otras personas y poder quitarle una montura a un loco en un castillo. Entonces, el punto que yo quiero hacer acá es... Si un tipo como yo, que tiene 33 años, que está sentado en su oficina, puede pensar estas ideas, ¿por qué Blizzard no puede? ¿Por qué Blizzard no puede pensar en características, en sistemas, en cosas que vayan con uno a través de toda su vida en el juego? ¿Por qué tenemos que contentarnos con tener sistemas desechables que no van a importar absolutamente nada dentro de un año y medio? Algunos de esos sistemas puede que incluso no sobrevivan más allá de un parche. Es completamente posible. Entonces, de nuevo, si yo puedo hacerlo, ¿por qué Blizzard no puede? ¿Y por qué nosotros no podemos tener esas pequeñas mejoras? Yo creo que después de haber jugado todos estos años WoW, si Blizzard me da un sistema desechable, repetitivo y aburrido como lo que nos están dando ahora en Shadowlands con los legendarios, los conductos y todo lo demás que es un refrito básicamente de lo que ya hemos visto antes, yo realmente no tengo otra razón para jugar. Porque no siento que esté haciendo algo que sea importante para mí y para mi personaje. Simplemente se está volviendo en una rutina que se repite. Y si hay una razón por la cual yo vengo a Azeroth, es porque quiero escapar de las cosas de mi vida que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Muchas gracias por escuchar esto, chicos. Se agradece un montón que hayan estado acá. Wow, llevo como una hora grabando esto. Hace rato que no me he pegado una parada de esta forma. Recuerden suscribirse al canal. Se agradece un montón. Ustedes saben la basura que todo mundo dice al final de un video. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran, en realidad. Pero lo más importante es que ustedes piensen todas estas cosas. Y se pregunten al mismo tiempo que ustedes se van a decir, ¿realmente importa tanto? Es un juego, weón. Pero por otro lado, si te gusta, convérsalo, ¿cachai? Ponlo en los comentarios, ponlo en los foros, ponlo en alguna parte, cosa que alguien más lo lea y alguien más tenga la idea. Y alguien más lo comparta. Y así vayamos diciendo a la Blizzard, oye, hagamos algo acá juntos. O si no, tendremos que esperar a que Mike Morhaime abra Dreamhaven y nos movemos todos para allá. Pero veremos. Un abrazo enorme a todos, chicos. Y nos vemos en Azeroth. Chao, chao.